Esta es la Acura RDX en su versión A-Spec. Y bien, en este video vamos a mencionar lo más importante de esta bonita SUV. Como ya lo mencioné, estamos ante la versión A-Spec, es decir, la tope de gama, la más completa, que se caracteriza principalmente por ofrecer pequeños detalles deportivos, pero sin dejar la comodidad. Ante la versión pasada encontramos pocos cambios, sin embargo, los pocos que tiene se agradecen muchísimo. Tenemos estos detalles en color negro brillante, carcasas de los espejos, difusor trasero, rines de 20 pulgadas y finalmente esta parrilla que se caracteriza de Acura por tener una tendencia de diseño realmente diferente y sobre todo muy agresiva. Y bueno, realmente la línea de diseño que tiene esta RDX es increíble, no necesita grandes cambios este nuevo modelo. Las elegantes líneas que tienen van en conjunto con esta sensación deportiva de aerodinámica. Además, las terminaciones de escapes dobles que tienen en la parte de atrás es un estilo que especialmente a mí me encanta. Hablemos ahora del interior, donde encontramos algunos cambios puntuales y que, como saben, Acura tiene una de las mejores propuestas en este apartado. Encontramos algunos cambios puntuales, en este caso tenemos costuras en color rojo para el volante, tenemos un tablero mucho más deportivo, asientos que realmente te dan una sensación de seguridad, así como presencia de tapicería en piel y en alcántara, que realmente da un contraste mucho más elegante. Al ser una SUV es importante hablar de la comodidad, y a pesar de que lo veas muy deportivo, realmente es muy cómodo para toda tu familia, tendrás buen espacio para prácticamente todo. Respecto al infoentretenimiento, encontramos una pantalla de 10,2 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En este caso no será touch y se controlará a través de un trackpad. Incorpora toda la tecnología de seguridad de Acura Watch, destacando su gran nivel con presencia de 8 bolsas de aire, sistema de asistencia de mitigación y conservación de carril, alerta de frenado por colisión frontal, monitor de punto ciego y cámara de 360 grados. Ahora, bajo el cofre encontramos un bloque 2.0 litros con 261 caballos y 280 libras-pie de par, el mismo motor que encontramos en el Honda Civic Type R, cosa que es bastante seria, pero en esta ocasión está acoplado una transmisión automática de 10 velocidades, de muy buena y muy rápida respuesta. Encontramos 4 exclusivos modos de manejos que mantienen a la RDX lista para cualquier situación. Tenemos el modo confort, modo normal, modo nieve y modo sport, el cual es una locura. Amé bastante este modo, la respuesta y el sonido de motor que tiene es más agresivo, además de que tenemos una mayor respuesta en la dirección y control vectorial. Realmente la experiencia cambia totalmente cuando tienes activado este modo. Eso sí, tendremos un mayor consumo de gasolina y será muy evidente, pero bueno, se entiende al final, ya que le estamos exigiendo más a esta SUV, a esta camioneta, y realmente lo hace bastante bien. No hay nada como tener seguridad, velocidad y, por supuesto, una SUV. Son combinaciones puntualmente muy importantes que hacen que sea una de las mejores opciones a considerar. Y no hay que pasar por alto el sistema Electronic Brake Booster, el cual ayuda con una mayor respuesta al frenado. Son este tipo de tecnologías que hacen diferente la experiencia y los modos de manejo y que te permiten tener un mayor rendimiento y mucha más seguridad y estabilidad al momento de manejar. En carretera puedes tener la seguridad de que vas a tener mucha precisión, mucha adherencia por el paso de la curva y por supuesto estabilidad. Esto debido a la incorporación de la nueva suspensión adaptativa en combinación con el sistema de tracción integral. Todo este tipo de elementos se encargan de distribuir la potencia de la manera más óptima y de acuerdo a la situación en la que nos encontremos. Así que realmente no hay que preocuparse por nada, es muy segura y muy estable. Y bien, finalmente pasemos con las conclusiones y el precio. Realmente estamos ante una SUV muy equilibrada, con diferentes puntos bastante importantes y que realmente en términos de diseño, equipamiento y performance no se queda para nada atrás. Por el precio lo podremos encontrar a partir de un poco más de 1 millón de pesos.
creo que por todas las características que tiene está bien. Un poco elevado de precio a diferencia de su competencia directa, pero realmente es una excelente apuesta y que sin duda alguna vale totalmente la pena. Tenemos esa seguridad de Acura de brindarnos este tipo de productos y con una calidad bastante premium. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. ¿Crees que es una buena opción? ¿Te gustó? Todo, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego. Bye.